Bienvenido nuevamente a un nuevo video. Sígueme en este recorrido. Welcome back. Good morning. Les exhorto, si les gusta el contenido, es tu primera vez que lo ves en YouTube, suscríbase, active la campanita de todas las notificaciones, comente, comparta en las redes sociales y estará al tanto de cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias a todos los que son miembros de East Coast Travel.
o de ruta en este momento. Es totalmente gratis, no hay que pagar mensualidad ni nada. Les exhorto suscribirse y verán los vecindarios de Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, México y más en un futuro. Estamos en la sesión de City Avenue actualmente. El Hagan Arena de básquetbol de aquí de la universidad. Empezando a llover. It's right now just started for rain.
parte de la universidad, son campus, bahías o de campus university. Esta universidad se llama San Jose University. Hay 4 campus aquí en esta área. Filadelfia tiene más de 7 universidades dentro del mismo, de la misma ciudad. Right now, more than 8 campus for the university in the other city for Philadelphia. In the state, it's more than 20 to 25. Días del Super Bowl, sábado y domingo. Hoy viernes le deseamos un fin de semana para todos. Have a good weekend, everyone. It's Friday, two more days for the Super Bowl. Let's go, Eagle fans. Let's go, Chiefs fans. Voy con mis águilas de Filadelfia, que gane el mejor, pero mi corazón está con los Eagles. Comenten, compartan cuál usted cree que va a ganar. Camino, estas calles están en perfecta condición, así tienen que estar toda la ciudad. Jim Kenny, vamos a trabajar por la ciudad. Te quedan 2 años más. Necesitamos que toda la calle esté en buen estado.
right now it's a intersection the Haverford and City Avenue. Ahora mismo estamos en la intersección de Haverford y City Avenue. Estoy un poco fónico, tengo ya 4 días de este cambio de temperatura. Enferma cualquiera. Es very nice. Como pueden apreciar, este es un buen vecindario. Bien caro los taxes y las propiedades, pero es muy segura.
Bueno, que tengan excelente fin de semana. Hasta una próxima entrega.